fue posible presentarlo, y es la estadística del uso del Internet en tiempo real. Quería contarles eso y pues vale la pena. Cualquier explicación, sí, ya los expertos. Redes sociales. Redes sociales son también aquí. Estas, sí. Sí. Facebook, Google y Twitter. Sí, Twitter. Uh-huh. Pinterest. Skype. It doesn't move anymore. No? Why? Así es. What is important too is that the way that we are selling tablets is the same that sending computer today. Nos podemos. Creo que ya para poder presentar. Bueno, ¿sí? Así está bien. No sé si veo, ¿no? Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente al evento Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica PRAI. Les damos nuevamente la bienvenida y les invitamos a cordialmente a participar de las próximas tres conferencias referentes al eje conceptual Desafíos Regulatorios de la Televisión Cerrada y las nuevas plataformas de distribución. Recibamos esta tarde al señor Román Guash, publicista con especialización en Executive Program, responsable de la unidad de desarrollo de nuevos negocios de Turner Broadcasting System para América Latina. El señor Wash ha sido también ejecutivo de Southwest, Claxon, Telecom y otras compañías del sector de telecomunicaciones. Con ustedes el señor Wash, Román Wash, con la conferencia OTT, Oportunidades y Desafíos, Migración de la oferta de cable. Permítame, lo conecto primero. ¿La presentación? ¿Esto se cambia? Listo. Buenas tardes. No se ve que había mucha hambre porque hay poca gente, pero bueno, imagino que se van a ir incorporando. Bueno, en principio, la idea, gracias por la invitación. La idea de la presentación es hablar un poco de la televisión del presente, la televisión del futuro, el concepto que nosotros estamos presentando, que tiene que ver con la televisión en todas partes, y hablar un poco, discutir en referencia a los desafíos, a las oportunidades, que tiene que ver con las nuevas tendencias del consumo, la audiencia, y también, ¿por qué no hablar de la irrupción de los OTTs? Básicamente, ¿funciona o no funciona? Ahí está. También queríamos, antes que empezar, queríamos entender o que ustedes entiendan desde el foco, es decir, cuál es nuestro foco y cuál es decir, qué significa Turner para nosotros, o quiénes somos. En definitiva, somos... Ahí está funcionando mal. Ahí está. Primero quería mostrar, esta es la lista de los canales que hoy tenemos distribuidos, para que tengan en cuenta cuáles son, alrededor de 18 canales en toda Latinoamérica. Y además de eso, tenemos 7 oficinas en 6 países, más de 2.000 empleados y
transmitimos 52 canales, es decir, en este caso 52 feeds, a más de 40 países y llegamos a más de 55 millones de hogares. Eso para que tengan un poco el contexto de lo que es Turner, en dónde estamos parados y cuál es el enfoque desde el lado de producto, desde el lado comercial y para entender un poco la presentación que estamos presentando. Vamos a dividir la presentación en tres puntos. En principio, todo lo que tiene que ver con la transformación de la industria. La idea no es mostrar números que ya se vieron en todas las del día de ayer, en el día de hoy, sino más del lado conceptual, del lado de lo que vivimos hoy en día en nuestras casas con respecto a lo que al consumo de la televisión. El segundo punto, vamos a mostrar lo que estamos haciendo en base a esa nueva realidad, cómo estamos respondiendo a eso, qué hicimos o qué estamos haciendo en Turner. Y en tercer punto, además de mostrar algunos videos y una demo que vamos a mostrar acá, vamos a hablar algunos puntos o desafíos y oportunidades, cosas a tener en cuenta, conceptos que creo que todos los jugadores de la industria tenemos que tener en cuenta en esta nueva realidad. Sabemos todos que estamos, más allá de que estamos en un contexto próspero en el negocio de televisión de cable, estamos en un contexto en donde las proyecciones son positivas, tenemos altas penetraciones en muchos de los países y en otros creciendo. Tenemos un contexto económico desde el punto de vista del negocio del negocio de televisión cerrada, del negocio de pay TV, positivo. Pero no obstante eso, no podemos desconocer que estamos viviendo un proceso diferente y una transformación de la industria, que tiene que ver más desde el lado de la audiencia, de cómo están consumiendo los contenidos. Estamos pasando de un modelo en donde uno programaba canales de televisión a un modelo más on demand, en donde van a seguir existiendo los canales, pero el consumo de lo que es on demand, bajo demanda, está cambiando la manera de la relación con la audiencia. Pasamos también de un consumo en un grupo familiar, en donde no hace mucho tiempo nos podíamos reunir en familia para ver un programa juntos, y hoy el consumo tiende a ser cada vez más individual, más allá de compartir con amigos o compartir con sus familias. Tendemos a tener un consumo cada vez más individual y que cada uno siga su serie por su dispositivo en forma separada. Y eso es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Y lo que creemos, básicamente, y lo que estamos viviendo, es que hay dos mundos, el mundo lineal y el mundo no lineal. El mundo lineal es el que todos conocemos, el negocio de los cables, de la venta de los cables a los cable operadores. Y el mundo no lineal es el mundo nuevo. Y nosotros creemos que esos dos mundos son parte de este nuevo paradigma. Y no están disociados, sino que son uno solo. Y nosotros estamos trabajando desde el lado del negocio, desde el lado del producto, para ofrecer el mejor producto con ambos mundos. Y creemos que esa es parte de la nueva realidad que después, más adelante, vamos a explicar. También creemos que hay dos tipos de compañías. Hay dos compañías. Unas que se basan más en el desarrollo de lo que es una plataforma. Compañías que creemos en los últimos 5 o 10 años se han desarrollado muy fuerte. Y tienen que ver con el desarrollo de la plataforma. El desarrollo de la plataforma en donde la audiencia o los consumidores generan contenidos o utilizan esas plataformas y la compañía solamente se enfoca en ese desarrollo de la plataforma. Y estamos hablando, puede ser cualquier tipo de plataforma, de todas las que nosotros hoy comúnmente utilizamos. Entonces, tenemos algunas compañías que fuertemente se han desarrollado, o sea, han enfocado su negocio en una plataforma. Esto no funciona muy bien, ¿eh?
Ahí está. Y hay otras que lo hacen a través de los contenidos. En la cadena de valor que nosotros vemos muchas veces, nosotros obviamente desde el lado de Turner estamos posicionados en esta parte, en el desarrollo de contenidos, en el desarrollo de canales, en la posibilidad de después, luego de distribuir esos contenidos a distribuidoras o a cable operadoras que distribuyen nuestros contenidos, cable operadores. Pero básicamente esos son también dos mundos, los que desarrollan, los que están centrados, basados en un negocio de plataforma y otros en que desarrollan el contenido. Y es importante también entender esa dinámica. Y ahora van a entender un poco de lo que estamos haciendo, por qué hablamos de estos dos mundos. Con respecto a las nuevas generaciones, ¿quién seguramente ustedes tienen hijos o sobrinos o mismo cosas que pasan hoy en día en cada una de nuestras casas? Es la manera que hoy estamos consumiendo contenidos o este tipo de marcas. ¿Cómo pasó también la televisión de ser el centro de entretenimiento a tener diferentes tipos de utilización? No solamente del televisor, sino a que las nuevas generaciones están ocupando su tiempo en otro tipo de entretenimiento diferente a lo que no hace mucho, ¿no? 5 o 10 años atrás. Entonces, yo les voy a contar un caso que en mi casa, yo tengo 4 hijos, en el momento que no tenía mucha tele, pero y inclusive yo hablo mucho con mis hijos y con amigos de mis hijos para entender, tengo una especie de grupo de research en casa. Y es increíble cómo lo están utilizando las plataformas, ni yo las utilizo de esa manera. Me encuentro con que usan el televisor de una manera, pero no lo usan para mirar televisión, sino lo usan para jugar mediante las consolas. O también hay otra cosa que está pasando, es que juegan en red, es decir, hay un juego en Minecraft que se la pasan horas y horas, hoy es el Minecraft y pueden haber otros, pero juegan en red. Es decir, 3 o 4 amigos hablando al mismo tiempo y jugando un mismo juego y utilizando quizás la televisión como centro, pero no usando el televisor, pero no como el uso que nosotros conocemos. También hay otra cosa que veo que obviamente utilizan las redes sociales, utilizan Facebook para hablar, es decir, cosas que se dejan mensajes ahora constantemente y utilizan esa red, utilizan Skype para hacer, la vez pasada veía a mi hija estudiando con 2 o 3 amigas y usando Skype, haciendo un trabajo práctico. Digo, nosotros que creo que odiamos las videoconferencias, ellos están aprendiendo a utilizar esas herramientas como algo natural. Y obviamente sin hablar también del caso por excelencia de lo que es una plataforma más basada en lo que se llama UGC, de contenido generado por usuario, que es YouTube. Entonces, estas son las realidades, es la realidad con la cual hoy creo que vemos todos que estamos acá, lo vemos en nuestras casas. No es algo, puedo dar cifras, pero la verdad es que es una realidad que vivimos todos. Y otra cosa que creemos es que nosotros que desarrollamos canales, también creemos que las nuevas generaciones están viendo su mundo, los ven mediante aplicaciones. Y qué tan difícil es ahora es que retener esa audiencia, porque hoy es muy fácil dar de baja una aplicación. Así como bajarla, dar de baja, es decir, hacer un upload y dar de baja esa aplicación es muy fácil, con lo cual el desafío que nos va a tener en estos años es cuán difícil va a ser retener a esa audiencia, que de un día para el otro te puedes borrar del mapa. Y otra realidad que vemos es que todos los jugadores, siempre hablando desde el punto de vista del negocio de video online o de video de televisión, pero todos los jugadores están innovando y están generando productos que tienen que ver, cuando hablo de todos los jugadores, hablo de proveedor de cable, proveedor de contenido, compañías de teléfono, compañías o proveedores de internet, todos en cada una de la cadena de valor están generando productos on demand, productos de video, con un componente muy fuerte que es cuando quieran y donde quiera la audiencia, el usuario. Entonces estamos viendo que en mayor o menor medida, con mejores o peores productos, pero todos están
incursionando en ese nuevo modelo. Y algo que vemos es que nosotros creemos que va a ser parte de este nuevo ecosistema. Y esto, esta referencia, esta imagen, para explicar un poco la imagen, es en varias conferencias, yo me acuerdo una de las últimas que había ido, que es en la BTA de Brasil, el 95% de las reuniones o presentaciones se hablaba de Netflix. Y no lo nombraban. Era algo muy, muy, muy raro de nombrar. Nosotros creemos que, bueno, ya es parte del ecosistema. Entonces, bueno, tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos para enfrentar a eso? Nosotros creemos que los OTTs, para nosotros hoy, son un complemento. Es un complemento a lo que es el negocio de televisión por cable. Pero no podemos desconocer que la audiencia está queriendo, está consumiendo de otra manera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esa nueva realidad? Y lo que queremos es explicarle un poco, de ahora en más, qué estamos haciendo en Turner. Y la idea es contárselo brevemente en 7 pasos. ¿Qué hicimos en 7 pasos? ¿Qué hicimos nosotros en estos, diríamos, últimos 2 o 3 años en referencia a este fenómeno que está pasando? Y que, ya insisto, más allá de que estamos en un contexto positivo, es el momento también, en los contextos positivos, viendo cómo la audiencia está actuando, es el momento también de tomar riesgos, de innovar, para ser, de alguna manera, estar a la vanguardia de lo que queremos, de lo que también pide hoy la audiencia y los usuarios. Lo primero que hicimos es, bueno, identificamos los modelos de negocios. Hay algo que es común en todas las, en las empresas, en las regiones, en los diferentes, cuando hablamos de estos modelos on demand, de video on demand, es que cada uno a veces es medio complicado porque cada uno usa su nomenclatura y hay que explicar, por más que pongas una sigla, hay que explicar exactamente de qué se trata. Tratamos de poner lo más estándar que tiene que ver con la industria, pero también tiene que ver con lo que nosotros hoy ofrecemos. Entonces, lo primero que hicimos fue separar el video on demand en 4 modelos de negocios que hoy estamos trabajando. El primero tiene que ver con lo que básicamente presentamos también acá, que tiene que ver con el VOD autenticado, el VOD que nosotros hoy entregamos a los cable operadores, y el proyecto de TV Brewer, que después un poco les voy a contar de qué se trata. Pero básicamente el VOD es aquel VOD que el usuario suscripto, que ya está pagando por la suscripción de cable, puede acceder como valor agregado a ese contenido. Y es lo que estamos haciendo es armando paquetes de VOD para fortalecer esa oferta que ya tenemos lineal. Después, por otro lado, el segundo modelo de negocio tiene que ver con el VOD por suscripción. Es el que todos conocen, los dos proyectos más importantes que están en Latinoamérica son Netflix y Claro Video. El VOD por suscripción es aquel que se paga por un fee o por un monto determinado por mes, y el usuario puede acceder a un catálogo de contenidos en forma mensual, y puede acceder desde cualquier multidispositivo. Ese es un modelo. Acá es clave es cómo nosotros manejamos la ventana de contenidos, cómo tenemos el control de los contenidos y cómo vamos manejando esa ventana de contenido. El tercer modelo tiene que ver con el VOD free, el free VOD, el VOD gratuito, tiene que ver, está basado en un negocio publicitario. Y el cuarto modelo tiene que ver con el VOD por transacción, o el EST, que se llama Electronic Sell Through. Esto es, en criollo, para entender, es alquiler o compra. Nada más que en vez que sea en forma física, es digital. Cuando nosotros íbamos, no sé si acá existía en Colombia videoclubs, pero hace unos años existían,
El VOD transaccional era como el alquiler y el otro es la compra del DVD o la compra del material físico, bueno, en este caso digital. Es un modelo que está menos desarrollado, que solamente se desarrolla en los set-top box y empresas como iTunes y Amazon tienen la plataforma como para hacerlo, pero todavía no tienen el rollout acá en América Latina. Cuando lo hagan de manera para ofrecer esos contenidos, seguramente va a cambiar el negocio y va a crecer en número. Algo para comentar muy rápido. Esto es un poco para... No desconocemos el crecimiento que va a tener el OTT o las cuentas SVOD. Creemos que nosotros seguimos insistiendo que el negocio de televisión de cable sigue creciendo, va a crecer en la penetración que tenemos seguramente de aproximadamente en forma total de América Latina. Va a seguir creciendo de un 38 a un más de un 50% en los próximos años. Pero también el OTT va a crecer. Y si hoy actualmente estamos en 6 millones de cuentas, más o menos, a fin de este año, se van a alcanzar más de 25 millones, según la consultora Dataxis, para el 2018. Estos números, quizás no sé si llegamos a 6 millones, pero según las charlas informales que tuvimos, mínimamente más de 5 millones de cuentas vamos a tener este año. Con lo cual, coincide más o menos con estos números presentados. Y esto es un poco también el detalle en donde Brasil y México van a ser quienes van a concentrar este porcentaje de cuentas de SVOD. Este es un detalle del VOD en América Latina, todos los nuevos proyectos que hay con sus precios, con sus detalles. Obviamente el driver de los OTTs, estamos hablando de que hay tres tipos de contenidos. Por un lado, kids, de contenidos de chicos. Por otro lado, películas. Y en otro caso, en otro lado, las series. Esos son los tres drivers de los contenidos OTTs. En segundo punto, lo que hicimos es integramos las ofertas lineales con las no lineales. Entonces, lo que antes hacíamos solamente el equipo de distribución, el equipo de afiliados, ponía o disponibilizaba los canales lineales para los cable operadores, hoy la oferta es integrada y estamos integrando tanto el mundo lineal como no lineal. Nos sentamos en la misma mesa y ofrecemos tanto lo que son los proyectos de TV Everywhere como los contenidos on demand. Cuando hablamos de proyectos de TV Everywhere, y ahora después vamos a mostrar unos videos, la estrategia nuestra está basada en tres pilares. Primero, el live streaming. Nosotros vamos a tener la capacidad en los tres proyectos que estamos lanzando, TNT, Go, Space Go y Cartoon Network Go, tener la capacidad de mostrar el live streaming, de mostrar el canal lineal dentro desde cualquier dispositivo. Y esto no solamente no es que se va a tomar un feed pan regional, sino se va a tomar el mismo feed local que nosotros vemos hoy en la televisión. Y eso lo estamos disponibilizando a partir de octubre. También el otro concepto, el otro pilar fundamental del proyecto de TV Everywhere es lo que se llama en la industria el catch-up, que es la posibilidad que tiene un usuario, que ya es un usuario suscripto de televisión de pago, de poder acceder a ese contenido. Si no lo vio, no tuvo la posibilidad de verlo en la televisión, de tener una ventana de 14, 21 días, 28 días, y en algunos casos hasta el final de la temporada, de poder verlo en otros dispositivos, verlo en internet, verlo en una tablet o verlo en un smartphone. Ese es el concepto que se llama en la industria catch-up. Y nosotros, algo para rescatar, es que estamos... Todo el grupo de adquisiciones, todas las series que estamos adquiriendo, y las, obviamente también las que desarrollamos y las que producimos, todas van con derechos de TV Everywhere y todas las derechos de VOD autenticado. Con lo cual, esa es también nuestra manera de extender esa posibilidad. De no solamente, bueno, la idea es que desde el lado de programación es que los contenidos se vean, sea en nuestro canal de aire o sea en nuestros productos Go.
Y el tercer punto, que tiene que ver con la experiencia de usuario. Podemos tener el mejor contenido, la mejor calidad de contenido, las mejores producciones, pero si no tenemos una buena experiencia de usuario, una buena plataforma, una buena accesibilidad, una buena usabilidad, vamos a tener bastantes dificultades para que ese contenido sea bien visto. Si el player no anda, o el player no tiene subtítulos, o no tenés las mejores funciones, evidentemente vamos a estar en problemas. Por eso nuestro equipo de tecnología está trabajando fuertemente en el desarrollo de esta experiencia de usuario para fortalecer esas dos cosas que les habíamos dicho al principio. El cuarto punto tiene que ver con el desarrollo de la plataforma, que va unido al tercer pilar. Pero nosotros, este es el detalle de todos los features que estamos desarrollando en cada plataforma. No vamos a hacer un repaso porque tenemos poco tiempo. Pero sí, día a día, mes a mes, estamos trabajando para tener la mejor plataforma como para después ofrecer nuestros contenidos e integrarlos en esa muy buena experiencia que queremos ofrecer. Pues, vamos a pasar al próximo. Ahí está. Después, el quinto punto tiene que ver, esto es algo que es importante. Nosotros en Terna no hay un equipo de TV Everywhere o de VOD de 5, 10 personas, 15, 20, las que sean, sino que toda la compañía abrazó este modelo de negocio y este proyecto. El programador que hoy programa para el canal lineal, lo hace para no lineal. Y el que le pone el rating, la puntuación, también lo hace para los contenidos no lineales. La gente de marketing, lo mismo. La gente de distribución se sienta con los clientes y comercializa lo mismo. Legales, adquisiciones, cada uno de los departamentos, en mayor o en menor medida, están abrazados a este proyecto. Con lo cual, obviamente, fue muy dificultoso, pero de esa manera creemos nosotros que se logró en cierto punto el éxito y también estar pensando cambiar el chip, de decir, bueno, yo estoy armando canales de televisión, ahora no solamente armo canales de televisión, sino también armo contenidos on demand, disponibilizo contenidos en otros dispositivos. Bueno, ese es el chip que en Turner se generó en estos meses, en estos años, para poder lanzar estos productos. Disponibilizamos, también trabajamos en un plan táctico, tener un roadmap ajustado a lo que la audiencia está pidiendo y ajustado también a los canales. En octubre estamos lanzando Cartoon Network Go, ahora en los próximos días, que va a tener los tres pilares que me has dicho, va a tener live streaming, va a tener los contenidos más relevantes y además va a tener la aplicación que ahora lo voy a mostrar, que tiene que ver con la adaptación al iOS, la adaptación de Apple, y un mes después vamos a tener la posibilidad de lanzarlo también con la plataforma Android. Eso también, un dato de color es que las nuevas tecnologías también requieren inversión y cada aplicación, cada adaptación tenemos que trabajar y tenemos que invertir. Si uno quiere lanzar una aplicación en iOS, la tiene que hacer de un modo. No sirve la misma para hacerla para Android. Tiene que hacer otra para la plataforma de Microsoft o de Windows. Otra para BlackBerry. Y después si uno quiere ir a Smart TVs, es otro tipo de aplicación, o si quiere ir a consolas, es otro tipo de aplicación. Con lo cual, eso es lo complejo también de este nuevo modelo de negocio. Y después, por último, que cierra un poco el concepto de la presentación, es entender que, y tiene que ver con el título de la presentación, es que nosotros creemos que la televisión hoy está en todas partes. No sé si llamaremos de la misma manera a la televisión, pero los contenidos hoy hay que disponibilizarlos en diferentes dispositivos y obviamente siempre teniendo en cuenta cuál es el modelo de negocio y cuáles son los ingresos que podemos generar en función a eso. Nosotros estamos lanzando, obviamente, siguiendo las nuevas tendencias de las nuevas generaciones, que son multitasking, de que hacen una cosa y otra a la misma vez. Estamos lanzando una aplicación, que ahora vamos a hacer la demo, en donde esta aplicación iOS
va a poder, los chicos van a poder descargarse Cartoon Network Go y además de poder ver el canal live streaming, de poder ver contenidos on demand, van a poder ver y jugar al mismo tiempo. Ahora, después les voy a mostrar mejor el detalle de la demo de Cartoon. Este es un poco el detalle del contenido que estamos lanzando de Cartoon. Y viene en respuesta a todo lo que habíamos hablado al principio de la industria, todo lo que está cambiando. Pero la idea es tener el contenido del catálogo nuestro, de librería, del contenido, pero lo más fresco. Un concepto que tenemos en cuenta y siguiendo el punto de cómo manejamos nuestra ventana de contenidos, los proyectos de TV Uruguay, la idea es que siempre tengan el contenido más relevante y el más nuevo asociado a lo que mostramos en pantalla. La idea no tenemos la intención de ofrecer nuestro catálogo. Para eso están otros distribuidores y para eso es otro modelo de negocio. La idea es tener algunos episodios de los nuevos shows y de los shows más relevantes y siempre que tenga relación con lo que estamos mostrando en la pantalla. Porque la idea también es que vuelva y vea la pantalla. Entonces, ese es el círculo que queremos hacer. La primera oferta va a incluir juegos, va a incluir los videos full y va a incluir el live streaming de Cartoon Network Go. Y obviamente, como os había dicho, vamos a tener la posibilidad de incluirlo en iOS y en Android. Este es un poco del detalle de las plataformas. Nos quedan menos tiempo, entonces voy a tratar de pasar un poco más rápido. Y este es un poco el look and feel de lo que van a encontrar en octubre. Este sería el sitio web, en donde allí ven cómo la pantalla, primero cómo estamos disponibilizando los contenidos en base a los shows, en base a los caracteres. Y también la posibilidad de ofrecer el canal en vivo. Vamos un poco más a la parte divertida, que es mostrar los videos de TNT Go, un poco para que entiendan en forma visual de qué se trata este proyecto de TV Everywhere. TNT Go, el servicio de transmisión que pondrá el mundo de opciones de entretenimiento de TNT al alcance de tu mano. TNT Go te da el poder de disfrutar de las más grandes historias cuando y como las quieras. TNT Go es el lugar del mejor entretenimiento. Gratis con tu suscripción de TV Paga. Visita tntgo.tv. Haz clic en ingresar. Selecciona tu país o territorio. Selecciona tu cable operador. Entra con tu nombre de usuario y clave. Si no tienes un nombre de usuario, puedes registrarte con tu cable operador. Y si necesitas asistencias, clic en ayuda. Cuando tengas estos datos, dispondrás de acceso inmediato a tu programación favorita, incluyendo series, películas, eventos especiales y contenido exclusivo. TNT Go te ofrece el mejor contenido para que disfrutes de exitosas películas de Hollywood, series originales, eventos en vivo con las estrellas más famosas del mundo y contenido exclusivo de TNT. Deja que tus amigos se enteren de qué estás viendo conectándote a Facebook y Twitter. Tienes el poder al alcance de tu mano. El poder de controlar, de elegir y de enriquecer tu experiencia televisiva. TNT Go es el mejor entretenimiento que te da lo que quieres, cuando quieras, donde quieras. Es un poco el tutorial que nosotros presentamos con los cable operadores. Y ahora vamos a presentar un video un poquito más corto de Space Go, como para que vean de qué se trata. Te sudan las manos, te pones nervioso, tienes palpitaciones y nada de calma. Nunca sabes cuándo ni dónde se puede despertar tu hambre de acción. En Space Go podrás vibrar con tus películas de acción favoritas y disfrutar de eventos deportivos en vivo con toda la magia de la NBA. Space Go, emociones extremas, cuando quieras, donde quieras.
Ahora, por último, tenemos la demo de Cartoon. Si me pueden poner mi iPad que tengo acá. Y después tengo un último slide en donde veo, vamos a ver algunas conclusiones, un poco refrendar lo que hablamos. Este es un iPad. La idea, lo que le vamos a mostrar es la nueva aplicación de Cartoon Network Go que tenemos. Acá van a ver un montón de... Esto lo utilizo desde el trabajo, entonces obviamente hay un montón de plataformas OTTs. Y esta es la versión de Estados Unidos. No tenemos todavía la versión en español, que se está subiendo ahora y se va a disponibilizar, con lo cual prefería mostrar lo que es la versión de Estados Unidos como para que vean. Pero básicamente, cuando lo abrimos, el usuario, los chicos, van a poder ver, ahí es una pantalla que se divide en dos, obviamente está en inglés, que la mitad de la pantalla se va a dividir en lo que es ver, watch, y la otra mitad de la pantalla en play o jugar. Uno puede ir ver en el schedule, puede ver la grilla de programación y puede ver qué se está viendo en este momento en el canal lineal. Después, por otro lado, directamente podemos ir a ver el canal en vivo. Siempre, como todos los chicos, el tema de autenticación es un tema importante, entonces hay como una especie de tutorial para los chicos. Acá la idea es... Uno va avanzando y se va logueando. Yo, como no tengo un usuario de Estados Unidos, no lo vamos a hacer funcionar acá. Y después tenemos los features de contenidos, los shows. O, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Gumball. En este caso, aquí estamos viendo un juego. Y, por otro lado, podemos jugar al mismo tiempo. Entonces, esa es la idea. Y si, por ejemplo, en algún caso, nosotros quisiéramos, digo, bueno, me molesta cómo está la pantalla, podemos girar de alguna manera, entonces ahí podemos ver todos los episodios o volver y decir, bueno, quiero ver otro episodio y este es el detalle de lo que vamos a ver. Y si nos cansamos, los chicos se cansan de ver shows, pueden girar la pantalla para el otro lado y pueden volver a jugar. Ahí van a tener varios juegos también. Entonces, esa es un poco la idea de lo que tenemos en el concepto de Cartoon Network Go que vamos a lanzar en los primeros días de octubre. Así que los invitamos a luego descargarlo siempre con la posibilidad de tener el usuario suscripto de la televisión de cable. Y volvamos un poco al último slide. Entonces, para finalizar, pues ya me queda poco tiempo y ya está terminando. Tenemos unos 8 nuevos conceptos que tienen que ver con muchas de las cosas que se hablaron acá. Uno que tiene que ver, nosotros vemos que definitivamente el mundo va hacia el on demand, hacia la bajo demanda, en donde que el usuario va a ver los contenidos cuando quieren y donde quieren. Obviamente no es que todo va a ser on demand y no va a haber canales lineales, sino... Es lo que veníamos hablando, es la integración de un mundo con el otro. Y las empresas que sepan capitalizar eso y entender esa dinámica son las que van a entender el modelo de negocio y cómo ofrecer esos contenidos. Luego, otro concepto, son conceptos que a veces parecen básicos, pero realmente hay que hacerlo. Y las empresas que entienden que esta dinámica es everywhere, en todas partes, son las que también van a sobrevivir a esta manera nueva de consumir contenidos. Y tenemos que estar en todos los dispositivos, con lo difícil que es estar en todos los dispositivos. Y repito que no es tan simple estar en las diferentes plataformas y en las nuevas que están surgiendo. El tercer punto tiene que ver con, esto tiene que ver, nosotros leemos seguramente muchas noticias de Estados Unidos y puede repercutir. La verdad es que comparar un mercado con otro es totalmente diferente. El mercado de Estados Unidos es un mercado mucho más maduro, mucho más desarrollado, con niveles de penetración de banda ancha y tecnología mucho más avanzada que lo que tenemos en América Latina. Entonces, a veces parece como que estamos siguiéndole el tranco, pero estamos en otro proceso todavía nosotros de mucho crecimiento en lo que tiene que ver con el negocio de televisión de cable. Pero se discute mucho sobre el tema del cord cutting, de la posibilidad de que en algunos casos, algunos estudios se dicen que se amesetó, que no es tan así. Pero bueno, ese fenómeno
En algún caso en Estados Unidos está pasando, no está pasando, no creemos que está pasando en América Latina, acá todavía, pero uno de los conceptos que había dicho el CEO de Time Warner en algún momento era, nosotros nos estamos, que esto sí puede llegar a pasar acá. Estamos hablando mucho del core cutting y nos olvidamos del core never, de aquellos usuarios que nunca van a tener el cable. Y estoy seguro que estamos hablando de una franja de edad, de cuando algún, no digo adolescente, pero alguien joven va a vivir solo, lo primero que hace va a tener un servicio de cable, servicio de banda ancha, pero no necesariamente un servicio de cable. Quizás cuando tenga familia puede llegar a ser, pero la verdad es que la discusión que está pasando en Estados Unidos es cómo tratar de atraer a esas nuevas audiencias y a esos que nunca van a tener el cable y que crecieron de otra manera de consumir. Entonces, eso también es uno u otro es tan importante. El cuarto punto, es otra de las discusiones y otra de las... es muy difícil hacer futurología y pensar qué va a pasar, pero básicamente creemos en donde muchos de los canales se están convirtiendo en aplicaciones. Las nuevas generaciones están funcionando con su mindset en aplicaciones. Básicamente, es importante, por eso, de alguna manera, tener los canales y también tener las aplicaciones que estén relacionadas a los canales. Pero eso es otra de las discusiones que se dicen a futuro, si no va a haber más canales y todo va a ser sobre internet o van a ser aplicaciones. Lo importante que es tener una plataforma. Definitivamente, insistimos, el contenido para nosotros es lo más importante, pero también es muy importante aquellos que tienen las plataformas y que tienen las herramientas para ofrecer el mejor producto. Y eso es algo que las compañías que están enfocadas en ese negocio han hecho muy bien y le están metiendo mucho foco en eso. Entonces, es muy importante el desarrollo de tener gente capacitada para desarrollar mejores plataformas. Y puedo incluir también la plataforma de publicidad online que podría ser lo mismo. Entonces, para generar un negocio, si hablamos del negocio de publicidad online, ¿quién concentra? La vez pasada habíamos visto varias presentaciones, pero ¿quién concentra el negocio de publicidad online hoy? Google. ¿Por qué? Porque tiene la plataforma de publicidad online. Entonces, podemos poner muchos equipos de gente, de ventas, de publicidad, pero si no tenemos tampoco las plataformas que te permiten vender de manera diferente en internet, bueno, obviamente vas a estar fuera del negocio o vas a tener una porción menor. Insistimos que el OTT para nosotros es un complemento. Hoy en día, quizás podemos tener una competencia y estamos disputando quién tiene la ventana para tener la última serie, pero hoy ya creemos que los OTT para nosotros es un complemento, que seguimos teniendo, la audiencia puede tener un servicio de banda ancha, perdón, un servicio de cable y también un OTT. Quizás en el futuro pueda haber oportunidades para los proveedores de banda ancha de ofrecer un mix de servicio, de producto, mediante un servicio de banda ancha más un OTT. Eso es, no nos incumbe a nosotros, pero es algo que puede estar pasando en el mercado. Y después, obviamente, uno de los puntos fundamentales es el tema de contenidos. Está en nuestro ADN. El tema de la producción original, el tema de tener nuevas producciones y nuevas series es muy importante para nosotros. El control de los contenidos es lo que nos va a posibilitar a nosotros tener mayor éxito y poder distribuir nuestros contenidos, no importa después en qué plataforma, pero ese es un poco también el tema de decir, bueno, qué tan importante es tener el control de los contenidos y poder desarrollar nuevos contenidos. Y por último, dos puntos más que tienen que ver con nuevas marcas y nuevas reglas. Hay nuevas marcas que también están surgiendo y están cambiando el modelo de negocio. Hay nuevas marcas como Red Bull, como Coca-Cola, que lanzan sus plataformas de video. Hay que ver si funcionan o no funcionan en el futuro. Pero están incursionando, están innovando. Y las nuevas reglas también surgen de esto que habíamos dicho, en donde la manera de consumir on demand, en las series, por ejemplo, en los OTTs, muchos consumen las series, en vez de que sea un negocio en donde la serie va una vez por semana y te mantiene la intriga de qué va a pasar,
Ahora en las UTTs disponibilizan la serie y si te querés todo el sábado ver toda la serie, lo puedes hacer. Entonces cambian un poco las reglas de negocio y de utilización. Hay muchos OTTs que no tienen publicidad. Entonces, prefieren tener una buena plataforma con el contenido, sin cortes publicitarios. Entonces, bueno, también hay nuevas reglas que están cambiando. Es un poco también el tema de entender esa nueva dinámica y ver qué productos puedes lanzar y cómo puedes adaptarte. Y por último, queríamos cerrar con el poder de la audiencia. No podemos desconocer que hoy la audiencia, los usuarios, son los que tienen el poder, lo que habíamos dicho. Hoy, si quiere bajarse una aplicación y en el momento que no le gusta más o pasó algo y la quiere bajar, es el primero que lo puede hacer. Entonces, va a ser muy difícil nosotros cómo nos vamos a manejar en ese sentido, y es totalmente desafiante. Pero creemos que el poder de la audiencia es muy importante para nosotros, y siempre cuando pensamos productos, cuando pensamos canales, los pensamos en función de las necesidades y las demandas que vemos. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para hablar de los desafíos del DTH y las plataformas de distribución satelital, el evento Pride cuenta con la presencia de Esther Fernández, Máster en Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA en Negociación y Finanzas. La señora Esther Fernández fue directora de Estrategias de Marketing de Albertis Telecom y actualmente es directora de Marketing y Ventas de Hispasat. Señora Fernández, por favor. A ver. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. No, está bien, gracias. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Autoridad Nacional de Televisión la oportunidad que ha brindado a Hispasat de que estemos participando en esta plataforma y compartiendo con todos ustedes pues, temas y discusiones tan interesantes como las que hemos visto estos días. Bien, y un poco como portavoz del Grupo Hispasat, un operador de telecomunicaciones por satélite, voy a hablar un poco de los desafíos del DTH y de las plataformas de distribución de televisión por satélite. Bien, permítanme que muy brevemente introduzca un poco al Grupo Hispasat, porque creo que esto me va a ayudar un poco a contextualizar el mensaje que queremos dar. Bien, Hispasat es un operador de comunicaciones por satélite. Tenemos una fuerte presencia en la península ibérica y en Latinoamérica. Somos líderes en los mercados de habla hispana y portuguesa, con lo cual, dicho esto, doble placer de estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo charlas en esta plataforma iberoamericana. Somos el octavo operador en el mundo por volumen de ingresos, el cuarto en Latinoamérica, región en la que desde una de nuestras posiciones orbitales, 61 grados oeste, somos operador de referencia para la difusión de plataformas DTH. Bien, actualmente tenemos 7 satélites en órbita, repartidos en 4 posiciones orbitales. Cabe destacar que 2 de ellas son posiciones que Hispasat opera desde el inicio de sus tiempos. Estamos hablando de 30 grados oeste, una posición especialmente diseñada para ofrecer servicios en Europa, principalmente España y Portugal. Y, por otro lado, 61 grados oeste, posición desde nuestra flota de satélites Amazona, desde nuestro sistema de satélites Amazona, ofrecemos servicio a toda la región iberoamericana. Hispasat hace unos años que ya está inmersa en un proceso de crecimiento y mejorar los servicios.
Por esto hemos abierto dos nuevas planes orbitales, 84 grados oeste y 55,5 grados oeste. Y tenemos además en construcción tres nuevos satélites. Tres nuevos satélites entre los que destacar el satélite Amazonas 5. Un nuevo que va a estar situado en 61 grados oeste, un nuevo satélite dentro del sistema Amazonas y un nuevo satélite diseñado especialmente para dar servicios a toda la región iberoamericana y que como característica destacable, podríamos decir, incluye una carga útil en banda K. Este tipo de cargas son cargas muy novedosas y esta carga en banda K complementa un poco a la que ya lanzamos en 2013 en Amazonas 3, de manera pionera en la región. Bien, este tipo de cargas son especialmente buenas y están especialmente diseñadas para dar cobertura a los servicios de datos y de banda ancha, de conectividad a Internet, ya que en regiones como Latinoamérica, donde las extensiones de territorio son muy vastas, la dispersión demográfica es muy grande y muchas veces pues, la orografía geográfica no permite que las redes terrestres alcancen el 100% de la población, pues el satélite se convierte un poco en un medio, podríamos decir, indispensable para la universalización de los servicios de telecomunicaciones y para el desarrollo de la sociedad de la información. Y esto es un aspecto que vemos muy reflejado en el mix de servicios que tiene Hispasat. No todos los operadores tienen las mismas características en cuanto a prestación de servicios, pero nosotros tenemos, como comentaba antes, desde 30 grados servimos Europa. La mayoría de servicios que prestamos desde esa posición son servicios audiovisuales. En cambio, si nos fijamos en los servicios que prestamos desde 61 grados oeste, la mayor parte de nuestra cartera de servicios son servicios destinados a ofrecer servicios de datos de telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué he hecho esta introducción y hablo de datos cuando tengo que hablar un poco de vídeo y tal? Bien, pues esto de alguna manera representa el primer reto que tiene un operador de satélites y que tienen las plataformas de DTH, de distribución de televisión por satélite. Y es el posicionar a una región como Latinoamérica a los mismos niveles que los mercados maduros audiovisuales como pueden ser Europa o Estados Unidos. Vamos entonces a por el primer reto. ¿Qué futuro le espera a la DTH, al DTH por satélite, a la televisión de pago tradicional por satélite en Latinoamérica? Bien, como les comentaba, aparte del satélite contar con una característica muy concreta, que es la de la cobertura universal que ofrece este sistema de comunicaciones, son sistemas que además ofrecen una alta capacidad. Esto permite la distribución y la difusión de servicios de vídeo sobre el satélite, la distribución y la difusión de servicios de calidad, de aplicaciones de valor añadido y aplicaciones interactivas. Ah, vale. ¿Sí? ¿Se oye? Ah, genial, ahora me puedo mover y todo. Bien, a ver, ¿por dónde iba? Así, estaba hablando de las bondades del satélite. Estaba comentando que los sistemas satelitales son de alta capacidad, con lo cual muy adecuados para la distribución de contenidos de vídeo. Y además, otra ventaja del satélite es que una vez está lanzado, una vez el satélite está en el aire, el despliegue de una red sobre este sistema es casi inmediato. Las velocidades de despliegue son muy cortas y las inversiones adicionales muy limitadas. Bien, si además de hablar de las bondades del satélite vemos un poco
cuáles son las previsiones de evolución económica de la región. Es bien sabido por todos que Iberoamérica ha sido una región que ha tenido una evolución económica muy positiva en los últimos años, en casi todas sus economías. Los expertos del sector coinciden en que este crecimiento va a continuar y va a ser un crecimiento sostenido. Además, es verdad que no funciona muy bien. Además, estamos viendo en Latinoamérica lo que llamamos un poco el trasvase de clases. Es decir, la pirámide social está pasando a ser lo que podríamos llamar un rombo social. Cada vez la gente tiene más poder adquisitivo y la gente está saliendo de las clases pobres para acomodarse a las clases medias. Con lo cual la gente va a tener más dineritos y esto va a ser positivo para la televisión de pago. Entonces, bien, parece que lo tenemos todo perfecto, el escenario es perfecto. El satélite es un medio idóneo para la distribución y difusión de servicios de televisión. La economía nos es favorable. Veamos un poco cuáles son las previsiones de demanda de servicios de televisión por satélite en la región. Bien, pues en los principales estudios del sector nos dicen que la penetración de la televisión de pago va a aumentar. De hecho, se espera que en los próximos 5 años la demanda de televisión de pago en Latinoamérica supere el 50% de la población. Más del 50% de hogares estarán suscritos a algún medio de televisión de pago. Y dentro de este escenario de televisión de pago, pues vemos que todos los medios de televisión de pago tienen una perspectiva creciente y además el DTH lidera el crecimiento de los abonados a la televisión de pago en Latinoamérica. Bien, pues este aumento de la demanda tiene que llevar o tiene que ir acompañado de una mejora en la oferta. Efectivamente, los principales análisis e informes de Intelligent Research nos dicen que esto va a suceder. Va a haber un aumento en el número de canales en las plataformas de pago. También va a haber un aumento en la calidad de los contenidos de las plataformas de pago. En todo el mundo la HD está siendo un motor de crecimiento de este tipo de plataformas. Este es un hecho que se está dando en todo el mundo y en los próximos años va a continuar. La alta definición no está todavía implantada al 100% en todas las regiones del mundo. Y bien, el dato un poco para Latinoamérica que he querido reflejar aquí es que se espera que en los próximos 5 o 8 años se doble el número de canales en las plataformas de pago. Este es un dato bastante significativo de la evolución positiva que va a haber de este tipo de medios. Y bien, si aumentan la demanda, aumenta la oferta, aumenta la demanda que vamos a tener los operadores de satélites en número de transpondedores para poder dar más capacidad a las plataformas de DTH. Concretamente estamos hablando de un CAGR en torno al 6% en los próximos 10 años. Bien, entonces, en cuanto al DTH tradicional, a las plataformas tradicionales de televisión de pago por satélite, parece que el contexto de mercado es favorable, con lo cual el reto que tenemos de posicionamiento de esta región para estar, dijésemos, en el top de los servicios de televisión tiene unas buenas perspectivas. Dejando de lado ahora la televisión de pago tradicional en Latinoamérica, vamos a pasar a hablar de un segundo reto muy importante también para los servicios de DTH. Es el que hemos llamado DTH social. En este caso lo he querido llamar DTH social, ya que así denomina este tipo de servicios nuestro país anfitrión. Llámese DTH social, llámese televisión satelital abierta, TDTSAT en España, TVSAT en Italia, FreeSAT en UK. ¿De qué se trata este tipo de servicios? Pues bien,
en el despliegue de las redes de televisión digital terrestre, en el paso del analógico al digital, llega un momento que por cobertura se pierde eficiencia en costes cuando se intenta cubrir al 100% de la población. Con lo cual el satélite, otra vez como complemento de la red terrestre, juega un papel muy importante para que el 100% de la población pueda alcanzar a gozar de este servicio. Este es un fenómeno que ya se vivió en Europa con el apagón analógico. Hace años ya que la mayoría de países europeos han completado sus apagones analógicos. Esta mañana Eladio nos daba una buena visión de ello. Y en Latinoamérica ahora ya están todos los países trabajando para esa transición digital, algunos en mayor o menor avance, pero por allá, por el 2020, un poco antes, más o menos, veremos ya cómo se produce el apagón analógico en la mayoría de países de Latinoamérica. Chile está trabajando de forma muy rigurosa en esa transición, Brasil también, Colombia, nuestro país anfitrión, también está trabajando muy rigurosamente en esa transición. Y lo que sucedió en Europa se está repitiendo aquí. Todos coinciden en que en algún momento es bueno el complemento del satélite. Una vez llegada esta decisión, vamos a combinar la red terrestre con la satélite para ofrecer el mejor servicio, hay diferentes modelos. A mí me gusta hablar de uno que yo le llamo un modelo eficiente. También es el modelo que se ha implantado en España y el modelo en el que participa Hispasat como prestador de servicios, como operador de satélite. Y es un modelo que lo que permite es que la misma capacidad que se utiliza para cubrir aquellos hogares que se encuentran en zonas blancas de cobertura, es decir, sin cobertura de la red terrestre, la misma capacidad satelital se utiliza para alimentar la red de transmisores de la red terrestre. Con lo cual esto, aparte de ser un beneficio en cuanto a ganas de eficiencia de capacidad espacial, es también muy interesante porque ya tienes una combinación de la red terrestre con la red satelital. La red satelital te puede ofrecer en un momento dado un backup de la red terrestre, puede ayudar a descongestionar las redes terrestres y de cara al futuro y de cara a los nuevos contenidos que vienen en el futuro, contenidos de calidad, aplicaciones avanzadas, etcétera, es bueno que haya un poco de diversificación en las redes orientadas a ofrecer servicios de televisión. Bien, pues este es otro de los grandes papeles que le vemos al satélite en la región iberoamericana. Tercer reto, la televisión del futuro. Se ha hablado mucho ya en estos días de todos estos aspectos, la televisión lineal versus la televisión on demand, el fenómeno multipantalla, en definitiva, tendencias de consumo que están haciendo que el sector audiovisual sufra movimientos y que haya que cambiar y buscar soluciones nuevas, sobre todo para permitir que los sistemas tradicionales de televisión y los sistemas broadcast pues, tengan una larga vida, ¿no? Y continúen coexistiendo. Bien, pues voy a hablar primero de un poco de la televisión lineal versus la televisión on demand. Si bien es cierto y hemos comentado mucho estos días que la televisión on demand es ya una realidad y ha sido pues, el gran disruptivo de la cadena de valor tradicional, la velocidad de implantación o de crecimiento que está teniendo es todavía moderada y da mucho tiempo de reacción, a los sistemas tradicionales de visionado de televisión. Y he querido coger un poco los datos de Latinoamérica, un estudio de Ataxis, que más o menos prevé que por allá al 2018, a 5 años vista, habrá miles de suscriptores tan solo a servicios de televisión on demand. Lo mismo está sucediendo en Europa. En España la implantación de la televisión on demand de momento es muy, muy, muy minoritaria. Esta mañana también en algunas presentaciones ha sido comentado este hecho. Quería ofrecerles también datos de Estados Unidos. Estados Unidos, que es el mercado pionero en las OTT, el mercado donde nacen todos los over the top. Si nos fijamos en el volumen de negocio
de los over the top respecto a las plataformas de pago tradicional, es un volumen todavía pequeño. Y si bien con perspectivas de crecimiento, todavía muy moderadas. También comentar, que eso también lo han repetido varios ponentes a lo largo de las jornadas, que de momento es un mercado muy concentrado. Los grandes players que empezaron en Estados Unidos tienen una presencia global. En Europa también tenemos a Netflix, tenemos a Amazon. Con la aparición, van apareciendo algún player regional, como Wacky TV en Europa, que tiene su aceptación, Claro Video aquí en Latinoamérica, pero de momento el mercado todavía es muy concentrado. Con lo cual, todavía tenemos tiempo de ser creativos, posicionarnos ante esta disrupción de la demanda. Y una buena manera, o una manera que hemos, en la que hemos trabajado mucho desde Hispasat y desde otros operadores de satélite y radiodifusores. Uno de los fenómenos que tiene que ver mucho con todo el mercado de la televisión bajo demanda y demás, es el fenómeno multipantalla, el fenómeno multidispositivo, también gran protagonista de estas jornadas. Bien, una de las tendencias o datos que recogen algunos estudios es que es cierto que la televisión multidispositivo es ya una realidad y quizá es el primer paso de esta televisión bajo demanda, pero los datos dicen que la gente donde más consume donde más se hace consumo de un entorno multiscreen es en casa. Es en casa, no es en el autobús, no es con los amigos en un parque, como se visionaba hace años, ¿no? Cuando se hablaba de cuando empezaron las OTTs. Este consumo es en casa. Y después hay otros datos relevantes que nos confirman que se consumen contenidos no lineales, pero contenidos masivos. Partido de fútbol, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. No es un contenido lineal, pero todo el mundo lo quiere ver. Con lo cual, esto nos da datos de que las redes tradicionales de broadcast son necesarias para este tipo de visionados y que en un futuro, esta es un poco nuestra creencia, ¿no? Y también hablando un poco en nombre de Hispasat, creemos que el futuro va a ser híbrido. No va a desaparecer la televisión lineal, incluso con las nuevas tendencias de consumo. Y van a converger un poco los mundos del broadcast y del broadband. Y jugando un poco con esto, Hispasat, en Hispasat ya hemos empezado a pensar en cómo podemos posicionarnos en este mundo, qué se puede hacer, qué desafíos nos encontramos por delante. Y una de las cosas en las que ya hemos trabajado y ya está lista bueno, de momento para estandarizar y luego ya veremos cuándo se lanza al mercado, teniendo en cuenta el entorno multipantalla, las condiciones multipantalla que les contaba, hemos diseñado un gateway IP, que lo que hace es, en el punto de recepción de la señal broadcast, convierte la señal que se recibe por DVB-S, DVB-S2, a IP, de manera que se distribuye en toda la casa ya convertida a IP y se puede recibir en todos los dispositivos de la casa. Cada dispositivo puede sintonizar contenidos diferentes. De manera que estamos intentando buscar soluciones creativas que nos ayuden a entrar dentro de este mundo del OTT y de convergencia del broadcast y del broadband. Como les contaba, esta solución no es una solución que únicamente ha explorado Hispasat, hay otros operadores satélite que trabajan en ella y ahora estamos creando una alianza llamada SatIP, este producto se va a llamar SatIP, una alianza abierta a todos los players de la industria. Les invito a que si están interesados contacten, entren a formar parte de esta alianza de manera que hagamos posible la estandarización de este tipo de soluciones. Que creemos que para ciertos hábitos de consumo el mundo broadcast pues todavía es una solución. Y bien, pasando a una de las terceras tendencias de la demanda, que ya no está dentro tanto del mundo OTT, del mundo del video on demand, se trata de los nuevos formatos de calidad que demanda el usuario. Hemos hablado de la alta definición
supongo que ya todo el mundo estará familiarizada también con la ultra alta definición, lo que viene después de la alta definición. Y es que cada vez los usuarios demandan más contenidos de calidad. La ultra alta definición ha empezado a tener un papel por allá por el 2012. Está teniendo bastante buena acogida en el mercado. Aquí quería presentarles un poco de tendencias, de cómo los primeros análisis que reflejan un poco cómo puede ser el crecimiento de la ultra alta definición. Y lo he querido comparar en cómo fue el crecimiento de la alta definición cuando empezó. Los inicios están claros. Cualquier introducción tecnológica en el mercado pues tiene un periodo de aceptación y de adopción por parte de la industria. Y una vez se lanzan, parece ser que la ultra alta definición va a jugar un papel bastante similar al de la alta definición. Se prevén curvas de crecimiento un poco más planas que las de la alta definición, porque cuando hablamos de contenidos de muy alta calidad, las dimensiones de visionado de la pantalla son muy grandes. Cuando surgieron las primeras pantallas en ultra alta definición, hablábamos de pantallas de 84 pulgadas. Ahora hace un año que ya estamos viendo en el mercado pantallas de 55, de 65. Pero claro, son pantallas que por un lado tienen un coste muy elevado y por otro lado hay gente que difícilmente a lo mejor las puede acomodar en el salón de su casa, con lo cual se espera que la implantación de la ultra alta definición no sea tan explosiva como la de la alta definición. Y bien, aquí un poco, para presentar un poco el uptake de esa tecnología, en cuanto a las curvas de cualquier introducción tecnológica, tiene que tener, evidentemente, tiene que haber televisiones en el mercado, tiene que haber contenidos y tiene que haber set-top boxes. Y esto es un poco siempre una rueda. Los fabricantes de set-top boxes no quieren empezar a fabricar hasta que no haya mercado. Los proveedores de contenidos no quieren empezar a producir en 4K hasta que no haya público que pueda ver sus contenidos. Esto es un poco una rueda, pero bien, ya hay televisores en el mercado. Algunos radiodifusores, como es el caso, por ejemplo, de Televisión Española, el radiodifusor público español, ya empiezan a producir algunas piezas en ultra alta definición. Y el gran reto ahora está un poco de la mano de los fabricantes de set-top boxes. Hace poco, este septiembre, en el IBC, en una feria audiovisual en Ámsterdam, ya se han presentado, Eispasat presentó los primeros prototipos de set-top boxes que esperamos que de cara al año que viene ya puedan estar en el mercado. Creemos un poco que 2016, con los Juegos Olímpicos, puede ser un buen momento de lanzamiento de esa tecnología. Y bien, ¿qué ha hecho Eispasat? Eispasat se ha unido al carro de la ultra alta definición. En Eispasat estamos enamorados de la ultra alta definición, porque creemos que los formatos de calidad afianzan mucho a los sistemas tradicionales y confieren mucha calidad a los contenidos, tal y como estamos acostumbrados a verlos. Y bien, ¿qué hemos hecho en Eispasat? Empezamos a trabajar más o menos por allá en el 2013 con la ultra alta definición. En el IBC de aquel año, del 2013, anunciamos el lanzamiento de nuestro canal de ultra alta definición, canal que posteriormente hemos lanzado en Norteamérica y en Centroamérica y que esperamos este noviembre poderlo lanzar en Iberoamérica. Es un canal que no es un canal comercial, es un canal promocional. Está en el aire permanentemente, 24 horas, y está en abierto. Así que si tienen una recepción adecuada, si se conectan a nuestra página o si me piden información, les puedo comentar cómo se recibe, es muy fácil. Pueden tener acceso a los contenidos del canal. Y es un canal pensado para promocionar la ultra alta definición, al mismo tiempo que pueda servir a todos los miembros de la industria para testear la ultra alta definición, hacer demos, que sirva un poco de canal de pruebas, ¿no? Estamos trabajando con todos estos partners en nuestro canal. Thomson a nivel de codificación, Samsung como tecnología de panel, Dolby. Importante mencionar a Radio Televisión Española. Que siempre dentro de una de sus grandes facetas, que es la de innovación, ya ha hecho piezas importantes en 4K y de alguna manera animo a los radiodifusores
de aquí, de Iberoamérica, que también se lancen a producir piezas en 4K, y si están interesados en participar como partners en el canal, bienvenidos. Y bueno, ya no quiero contarles mucho rollo más de la ultra alta definición, pero un poco aquí marcarles los principales hitos, porque aunque parece que esto es algo muy nuevo, tecnológicamente se está avanzando muy rápido respecto a cómo se han implantado otras tecnologías en el mercado. Y hay nuevos estándares de compresión. Con la alta definición hablábamos de MP4, ahora con la ultra alta definición ya estamos hablando de HVC, ya se ha consolidado como un estándar de codificación para este tipo de contenidos. Hemos pasado de trabajar con frame rates de 25 frames por segundo a 50, cosa que mejora los visionados en movimiento. Es decir, hay ciertos avances tecnológicos que en un periodo muy corto de tiempo se están dando. Y esto, de alguna manera, pues augura una buena implantación de esta tecnología. Bien, pues un poco esto, estas cositas eran un poco lo que les quería contar en cuanto a desafíos con los que se topa el satélite y cosas que podemos hacer para hacer frente e innovar y posicionarnos dentro de toda esta disrupción de la cadena de valor. Así que yo les animo a que, si quieren formar parte de alguna de las iniciativas que les hemos presentado, pues bienvenidos y, bueno, y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Desafíos de los nuevos ecosistemas digitales en la televisión pública. Es la intervención del señor Ricardo Vicenzi, licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Periodismo de la Escuela de Periodismo de El País, Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático en el máster en Periodismo Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el máster de Realización del Instituto de Radio y Televisión Española. Dentro de sus cargos, el señor Ricardo Villa fue redactor del diario económico Cinco Días. Trabajó en el diseño del portal Terra y se desempeñó como jefe de contenidos de ya.com y director de finanzas.com. Además, fue el creador y director de 20minutos.es. Impulsó la plataforma rtve.es, primero como director de información y contenidos y luego como director del portal interactivo de la Radio Televisión Pública Española. Señor Villa, bienvenido. Buenas tardes. Desde hace 2 años que vengo asistiendo a diversos eventos sobre televisión y sobre Internet, está ocurriendo algo muy extraño. En los eventos sobre televisión se habla de forma obsesiva sobre Internet. Lo hemos visto durante estos 2 últimos años y se olvida hablar de televisión. Casi parece que en un lugar regulatorio parecería que no merecería la pena regular algo que ni siquiera sabemos si va a existir porque dudamos mucho. Pero cuando voy a los eventos de Internet en esta naturaleza híbrida de mi trabajo, de lo que se habla de forma obsesiva es de la televisión. No hay más que, bueno, tengo un pequeño vicio, ¿no? He sido periodista económico durante muchos años y me gusta leer con detalle algunos de los prospectos de la salida a bolsa de algunas de las empresas. Y si vas a el prospecto de salida a bolsa de Twitter, es muy interesante. Son casi 100 páginas, reconozco que no me las he leído todas, pero dedica casi la mitad de todo su proceso a hablar de la televisión, a hablar de su relación con la televisión. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que antes de matar la televisión, pensemos que sigue muy, muy viva, que tiene algunos elementos francamente interesantes, pero que tiene mucho que cambiar. No estoy muy seguro. ¿Ya? Tengo un amigo que es un alto directivo de una cadena de televisión en España, no de televisión española, no eres un nombre porque hay gente aquí que le conoce bien, que reconoce que tiene un vicio secreto. Y como es secreto os lo voy a contar, pero no la persona de la que lo hace. Él
recibe, como todos los directivos de televisión, las audiencias diarias, las audiencias mensuales, el dato mensual de consumo de cuánto tiempo se está dedicando a la gente a ver televisión, y lo recibe con verdadero placer. Aquí tenemos este dato que hemos visto hoy muchas veces, ¿no? En apenas 10 años hemos pasado de 192 minutos a 300 minutos de consumo diario de televisión, 4 horas la gente en España, pero este es un fenómeno que sigue ocurriendo en todos lados, se dedica a estar con la televisión encendida, no sabemos si la ve, pero si la enciende. Y luego otro dato que es esencial, que es el tamaño del televisor. Hemos pasado en 10 años de 36 a 46 pulgadas de media. Conforme más pequeños son los salones, más grandes son los televisores, ¿no? Este es un dato muy importante porque si tantos aparatos estamos teniendo, que parece que tenemos el síndrome de Diógenes, ¿no? Porque resulta que damos datos en los cuales vemos el móvil de forma compulsiva, vemos todo, pero estos datos son inapelables, sigue existiendo. Pero están ocurriendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Este, no sé, la verdad, no funciona muy bien, pero como no sé cómo me ha pasado a mí. Este amigo mío tiene un vicio, que es el que os digo, que es el vicio secreto, que no era ver eso, que lo ve todo el mundo, sino que cuando va a casa de sus amigos, como él dice que lo hace también el presidente de IKEA es un señor muy mayor que se viste de calle, va, etcétera, y va a las tiendas de incógnito o a casas de la gente para ver cuántos muebles de IKEA hay en cada una de las casas para saber el verdadero estado del negocio. Bueno, pues él, cuando le invitan a casa de sus amigos, hace una cosa, que es pedir inmediatamente ir al baño. Va al salón y mira el televisor cómo es. Cuando va al baño, en realidad no va al baño, sino que va abriendo todas las habitaciones de la casa para ver y contar cuántos televisores hay. Este dato le produce gran satisfacción, le producía. Porque ahora lo que va descubriendo es que en las habitaciones de los hijos, en algunos casos ya no hay televisor, cuando los hay, están apagados. Y esto le produce una desazón extraordinaria. Pero se consuela con el dato anterior, el dato de que todavía se siguen viendo 4 horas diarias. Y esto es, que lo escuchamos antes, lo de la televisión everywhere. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer para seguir siendo relevantes? Yo, contaban antes, soy el director de medios interactivos de Radio Televisión Española. Yo, mi trabajo básicamente lo entiendo como el responsable de conseguir que la televisión pública española siga siendo relevante con los nuevos públicos y siga siendo relevante en las nuevas pantallas. Y eso supone que tenemos que cambiar también en la pantalla todavía grande, ¿no? Y algunos datos más importantes. Es el primer dato. Creo que tenemos que salir de la televisión, del televisor como tal, para conquistar el resto del momento. Hablábamos de la televisión, que hay que llevarla en cualquier momento, pero eso significa algunas cosas. Y lo que me gustaría contaros es la experiencia que estamos llevando en Televisión Española. Creo que fuera de teorizar, contaros algunas cosas en las que estamos teniendo algún éxito y muchas en las que estamos fracasando, pero que estamos intentándolo, ¿no? Lo primero es salir de la tele, salir a las nuevas pantallas y salir a la calle. Y eso es un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, este es un experimento que tuvo algún éxito de televisión. ¿Se me oye? Sí. Esto consiste en que en realidad la televisión o nuestros contenidos pueden ser utilizados en cualquier momento. Este es un ejemplo que hicimos para el aniversario de la Gran Vía, el centenario de la Gran Vía que cruza Madrid, una de las calles principales. En realidad tú, nuestros documentales sobre la Gran Vía, lo puedes querer ver en cualquier momento, ¿no? Esto es la realidad aumentada con el móvil y en el que te reconoce el edificio y te cuenta uno de nuestros documentales sobre la televisión. Es llevarla al momento en el que estés. Nos da una oportunidad espectacular de salir, ¿no? Esto es un elemento un poco más experimental. Está grabado, de hecho, con una cámara y con un compañero nuestro en el que está, ¿no? Pero esto da una idea de cómo hay que primero salir. Y esto implica, aunque estemos viendo que la televisión sigue muy viva y que Twitter habla de forma compulsiva en Internet sobre la televisión, es que nos obliga a hacer un cambio fabuloso en la forma en la que estamos trabajando. Nos obliga a una forma fabulosa a las tecnologías. Os voy a contar luego algunos de los cambios tecnológicos a los que nos vemos obligados. Esta pantalla es muy básica, pero hay que repetirla cada día, ¿no? Primero, todos sabemos que la radio no es la radio, ¿no? La televisión no es la radio en imágenes, muy básico, pero al principio cuando hacíamos televisión pensábamos que era la radio, era el diario hablado, se decía la radio, imitábamos los comportamientos previos. Bueno, todavía estamos en la fase de imitar los comportamientos de la televisión.
Por tanto, cuando hacemos todo este proceso, tenemos que pensar que no estamos haciendo la televisión, que no basta con cortar la televisión en trocitos, ponerla, decimos la televisión a la carta, hacemos, todos lo hacemos, yo creo, hacemos plataformas, mejor o peor, no basta, ese modelo no vale, es un modelo más, pero así no estamos haciendo la televisión que necesitamos ni estamos aprovechando todas las posibilidades de Internet. Y este cambio tenemos que estar enfrentándolo desde ya. Vamos a ver. Por tanto, parece un poco publicitario, lo es en el fondo, pero no pretendo esto, ¿no? Es, recogemos todo aquello que se crea en televisión, en Radio Nacional y en los diferentes canales de televisión española y los transformamos entendiendo cómo tiene que ser el modelo dentro de la televisión en las diferentes pantallas. Porque nos obliga a pensar en las diferentes pantallas. No es lo mismo hacer lo que estamos haciendo para el PC, ni para la hora de la tarde, ni para cuando estás en el autobús, ni para cuando estás en casa. Y eso tenemos que saberlo. Nos va añadiendo elementos de complejidad que ahora os contaré cómo vamos intentando transformarlos. Aquí, lo primero, ¿no? Lo que estábamos hablando de los diferentes elementos que estamos haciendo. Primero, centrarnos mucho en la segunda pantalla. La segunda pantalla es dato que todos manejamos, se inflan de alguna manera o no, pero el cálculo es que el 70% de la gente que está viendo la televisión y tiene un móvil y una tableta, un móvil prácticamente inteligente lo tiene prácticamente toda la población, salvo estratos muy pequeños, están en ese momento utilizándolo en la mano. Bueno, esto nos da mucho que pensar. Solo hay un 6% de la población que no está haciendo nada mientras ve la televisión. Luego, esas 4 horas de la televisión, a lo mejor lo que está ocurriendo es que está encendida. Lo que no sabemos es si la están viendo. Y eso a lo mejor también se van a dar cuenta los anunciantes. Y entonces empezamos a plantearnos, ¿están en este momento, están trabajando unos con el PC o estás con el móvil? ¿Y qué están haciendo en el móvil? Bueno, resulta que, dependiendo la hora del día, están viendo en un 50% de los casos en la hora de prime time, depende del país, ¿no? Por la noche, cuando ya están sentados en el sofá, tumbados, tranquilos, están viendo cosas sobre la televisión o están comentando elementos sobre la televisión, pero no necesariamente están haciendo nada con nuestras webs de la televisión. No están haciendo nada en la que nosotros saquemos un rédito. Y eso, nosotros como televisión pública en España no tenemos anunciantes, pero los anunciantes, te digo, que no son tontos y saben que no están mirando su anuncio, luego quieren entrar en ese móvil. Cuando hablábamos de que Twitter, de forma obsesiva, y Facebook hablan de la televisión, es porque quieren ser los dueños de esa segunda pantalla. ¿Qué hacer nosotros para estar dentro de esta segunda pantalla? Bueno, hacemos algunos experimentos, ¿no? Lo primero de todo es entender la televisión como un elemento clave de la conversación. Todos manejamos la idea de la televisión social, etcétera. Pero claro, lejos de decir que la televisión se está acabando, sigue siendo el elemento esencial de conversación por la mañana en el trabajo con el café. Sigue siendo así. En unos casos se hace en Twitter a la vez que estás viéndolo, pero en muchos otros casos sigue siendo la conversación de la mañana, de la serie de la que estás hablando, o de lo que ocurrió en el informativo, o de lo que ocurrió en el programa inconfesable que estás viendo. La verdad es que no se ve aquí nada, pero es el tema este del que se habla, me vais a creer, porque como no lo se ve, está allí, ¿no? Bueno, pues entonces, asumiendo que eso es así, y asumiendo que esto funcionara, aquí, ¿no? Lo primero de todo es la segunda pantalla, que es aquella que marca, y el objetivo que hacemos, ¿no? Cuando estábamos hablando, antes hemos hablado de que queríamos salir de la televisión. Bueno, luego veremos más cosas. En este caso es llevar a la gente a ver el televisor, a ver la televisión lineal, la televisión que en este momento está viendo todavía el mayor número de gente. No nos olvidemos que es la única pantalla que concita a millones y millones y millones de personas cada noche para ver algo, viéndolo junto, ¿no? Bueno, pues a la gente le sigue gustando ver a la vez que los demás las cosas. Hay un dato muy importante que es Pretty Woman, la película que es la paradoja absoluta. Pretty Woman, no haré eso de preguntar cuántas veces lo habéis visto todos, pero sospecho que decenas de veces. Además, muchos en vuestra casa lo tendréis en DVD, lo habréis visto
en el cine, la habéis visto en la televisión varias veces, la habéis visto, etcétera. Bueno, hay un extraño caso y es que cada vez que lo ponemos en la 1, en televisión española, llega al 25% de share, que para nosotros es una barbaridad. ¿Pero por qué? Si es la quinta vez que la ponemos, si ya la tienes en casa, si ya la has visto, pero todo el mundo que pasa por Pretty Woman lo está viendo y resulta que al día siguiente quiere verla y hablar otra vez. Luego ese elemento clave de todos juntos viendo las cosas se traslada. Bueno, pues este es un elemento importante, ¿no? Y sí. Esta es alguna de las cosas que hacemos de segunda pantalla con la serie Isabel, por ejemplo. No sé si algunos la conocéis. Isabel es una serie que trata de la historia de la reina Isabel, Fernando, una reina Castilla muy importante, que marca también justo el descubrimiento de América. Y en esta serie, lo que es muy interesante es que está siendo utilizada por los profesores de instituto para enseñar historia a sus alumnos. Es muy difícil contar la historia a los adolescentes, pero resulta que a través de los personajes de la televisión, porque es bastante verídica la serie, descubrimos que se enseña muy bien la tele. Bueno, pues aquí lo que hacemos es hacer una aplicación específica de la serie en la cual se va contando a la vez que están ocurriendo cosas, la estás teniendo, se hace una llamada en la pantalla del televisor, esto es para de acompañamiento, y sale información complementaria sobre la serie. Caso, al padre del rey Fernando le están operando de cataratas, un médico judío con una esta le opera de cataratas. Inmediatamente piensas, pero bueno, se operaba de cataratas entonces, nosotros ponemos un aviso en la televisión, ¿no? Que se ve y dice, ¿quieres saber más? Entonces, te sale un aviso en la aplicación contándote la realidad de cómo se operaba de cataratas en aquel entonces, ¿no? O las escenas en las que estaban. Este es otro elemento, y es que en la aplicación tú puedes compartir hasta 60 segundos del vídeo que estás viendo en ese momento, lo subes a las redes sociales y puedes ir comentando qué es lo que está ocurriendo a la vez, ¿no? Este es el ejemplo que estás viendo con la pantalla, estás viendo información sobre lo que hay. Bueno, de aquí descubrimos una cosa importante. La segunda pantalla, mientras estás viendo una serie, es complicada, porque en realidad tú estás queriendo ver un formato, ¿no? Quieres relajarte y es verdad que quieres serlo. Pero en este caso, lo que se hace es avisar y mucha gente lo ve posteriormente. Pero bueno, se va creando un ambiente de relación con Isabel, con relación con la serie, que lleva en el tiempo y a la conversación de la mañana siguiente, en el que por la mañana siguiente ves los vídeos que ha compartido la gente y los momentos concretos que ha compartido la gente. Y eso crea una relación especial, ¿no? Y estamos haciendo algo más. O creamos un documental interactivo generado alrededor de Isabel en el que se va contando la conquista de Granada y vas dando elementos lo que hay. Fijaros en este elemento esencial del documental interactivo y es que te ponemos tres pantallas porque ese documental tiene que estar adaptado a cada uno de los momentos y de las pantallas en las que hay. Esta es una lucha esencial con Twitter. Porque claro, resulta que la conversación esencial no se produce en nuestros medios. La conversación se está produciendo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Es decir, puede llegar un momento en que Isabel o Cuéntame, otra de nuestras series, sea confundida con un producto de Cuéntame, o sea, de Facebook, o confundida con un producto de YouTube. ¿Cómo crear que nuestra marca, nuestro elemento, siga siendo relevante? Creo que esta es una de las claves, ¿no? Se consiguió, ¿no? ¿Eh? Hay que bailar, vale. No, habrá que hacerlo con mejor ritmo. Este es otro ejemplo que no es nuestro, es de Antena 3 en este caso, en el que tú puedes jugar a la vez al programa que estás viendo en la televisión, de Atrapa un Millón, en el que tú puedes en casa estar jugando a la vez en las cosas que estás haciendo. Algunas de estas aplicaciones tienen hasta 4 millones de descargas. Están en 4 millones de móviles que hacen y actúan e interactúan con la televisión. Son datos interesantes, pero muy complejos, porque todavía el rey de la segunda pantalla no somos nosotros, es la red social Twitter y Facebook, que es un aliado esencial para nosotros, pero también domina la conversación que se genera, ¿no? Esta es la clave que buscamos con este elemento de salir de llamar a la televisión, ¿no? Que es crear una experiencia que dure durante mucho tiempo, ¿no? Que se genere cuando todos nos enamoramos de una serie, alguna serie americana fantástica o alguna otra serie que hayáis visto. Seguro que piensas durante el proceso de
mucho más allá, ¿no? Bueno, pues cómo conseguir ese reto, más allá de la emisión semanal, se pueda producir una relación con la serie durante todo este tiempo. Esto es un ejemplo de Águila Roja, otra serie nuestra en la que va dirigida a un público un poco más adolescente, con más aventuras, no sé si la conocéis alguno también, pero en el que también se está en el siglo XVI o XVII y es todo el esquema que giras alrededor, ¿no? Y todo esto supone que cuando planteas una serie tienes que cambiar tu forma de pensar. Tú no estás haciendo una serie y se acabó. Tienes que hacer todo este proceso, eventos en vivo, juegos online, juegos de mesa, merchandising, cómics. Todo esto para los espectadores diferentes, ¿no? En el que vas creando elementos, juego de Águila Roja, en el que es un videojuego online en el que hay más de 900.000 personas registradas, es un juego gratis, que permite también llevar todo esto, ¿no? Y aquí hay un dato importante, fijaros, esta es la primera temporada, cómo se ve online, la primera temporada de Águila Roja. En este caso, cuando termina la temporada, desaparece completamente su demanda de la web, ¿no? Realmente la demanda, casi todo, se produce durante la siguiente semana la emisión de un capítulo. Bueno, con la generación de todas estas acciones conseguimos que siga viviendo durante mucho más tiempo. Esto ya es cuando empezamos a hacer videojuegos, cuando empezamos a hacer pequeños adelantos, simulaciones de personajes, generamos toda una relación en eventos físicos también y online. Y entonces, inmediatamente, eso es cuando empieza, pero ya va. Si os fijáis, el valle entre temporada y temporada se reduce extraordinariamente. La gente sigue demandando y eso permite crear una expectativa y una relación especial. Todo esto lo tenemos que dominar desde la televisión, desde el broadcaster, porque si no lo dominan otros actores distintos. Hablamos todo el tiempo de actores fantásticos y todos empezamos a hablar de estos actores, son todos americanos, ¿no? Nuestros, ninguno. ¿Quién se va a quedar entonces con el rédito verdadero? Porque hablamos de YouTube como un lugar fantástico, pero es que el 50% de todos los ingresos se los quedan ellos, no el creador de nada, ¿no? Luego, el reto es fabuloso, ¿no? O este es otro dato importante. Eurovisión, el concurso de música de toda Europa en la que, bueno, supongo que estés familiarizado relativamente con él, es un concurso anticuado, es un concurso que la gente se ríe de él, pero es el elemento que paraliza toda Europa una vez al año. Bueno, ¿cómo conseguir que este concurso siga viviendo? Que tiene 40 y tantos años, cantante, 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 acabas viendo un cantante de Chequia, de Azerbaiyán, de algunos lugares que no conoces de nada, pero sin embargo se genera todo un debate y toda una relación excelente sobre ello. Bueno, pues hacemos algunos elementos, como que conseguir que el concurso viva online durante todo el año, aunque solo es una vez al año. Y este es algunos de los elementos, vas creando en nuestra plataforma de la web, vas creando elementos en los que se produce, generando muchísimo ruido en las redes sociales, haciendo trivials, haciendo elementos que van creando ruido previo. Liberas los datos, además, para que la gente en las redes sociales, los datos de votaciones cruzadas, etcétera, y para que la gente siga hablando y pensando en ello durante todas las semanas previas. El resultado es que el evento de este año de Eurovisión ha sido el elemento de Twitter más comentado de la historia, no solo en España, sino en toda Europa. Un concurso que tiene más de 40 años, un concurso que sigue siendo un elemento anticuado, pero si lo vas trabajando convenientemente vas conquistándolo, ¿no? Este es el elemento de la idea de la segunda pantalla. Otro elemento, pensar que la televisión lineal, que es un elemento fundamental, y ahora vamos a la idea multipantalla. Para nosotros hay algo que es muy importante, que se produce cada 4 años, que son los Juegos Olímpicos. Tradicionalmente siempre los derechos los tiene Televisión Española y marca el elemento del hito tecnológico que va a marcar los próximos 3 o 4 años. Para nosotros los Juegos Olímpicos para Internet también fueron los de Londres, el elemento que marcó el inicio de todo un proceso multipantalla que al final conseguimos que vieran más de 8 millones de personas solo en España, los Juegos Olímpicos a través de las pantallas de móviles, de tabletas, etcétera, con la siguiente idea. Canales que dábamos la televisión solo eran 2, con lo cual todos los eventos no se podían ver, con lo cual nosotros lo que hacíamos era, además de la carta, permitir hasta 19 señales en directo en los móviles y en las tabletas para poder ver aquellas pequeñas piezas, digo, aquellas pruebas que no son tan
extendidas, pero que siempre tiene un grupo de gente, la arterofilia, algunos pequeños elementos de la larga cola con la que Internet puedes trabajar, no solo de las grandes masas, etcétera. Pues los juegos nos ha marcado lo que estamos haciendo ahora con el deporte en Televisión Española, con la idea de la multipantalla. Había que bailar, ¿no? Sí, sí funciona. Esto lo hicimos también para los mundiales de natación que se celebraron en Barcelona y en el que lo que hacíamos era tener diferentes apoyos, diferentes cámaras para que los aficionados verdaderos a la natación pudieran, a la vez que estaban viendo la televisión, pudieran ver algunos otros elementos que acompañaban la emisión lineal en la televisión, ¿no? ¿Para allá? Ah, o sea que hay que apuntar. Igual estamos haciendo ahora con los partidos de fútbol de Champions que emitimos en Televisión Española. La idea está en que un partido de fútbol, seamos serios, como se ve de verdad bien, es en una buena pantalla de televisión. No es comparable y si lo estás viendo en el ordenador o en el móvil es porque o estás trabajando o eres muy desgraciado porque estás fuera del lugar que te gustaría estar. Pero esta es la realidad. Por lo tanto, lo planteamos como un elemento de segunda pantalla, un elemento que ayuda a la idea de lo que estás viendo en ese momento. Por ejemplo, en este partido lo que pusimos fue, podías verlo en la aplicación, se está contando todo el tiempo, si quieres ver una cámara fija en cada uno de los entrenadores, que eran bastante interesantes, ¿no? En cada uno de ellos, con Mourinho y con el Cholo, en el que estaban fijas y tú, mientras estabas viendo el partido, estabas viendo las reacciones de Mourinho. Tuvo un éxito fantástico. Y a su vez estás viendo las estadísticas de lo que está ocurriendo. Esta es la idea de la segunda pantalla que te permite hacerlo, ¿no? Con multicámara. ¿Esto qué implica? Esta foto la tomé justo antes de irme, de venir para acá. Era la foto, la tomé porque estaba hablando con el diseñador de la web. Y claro, esto es lo que tiene delante cada vez que diseña cualquier cosa. Ya no puedes pensar en el diseño en el PC, sino que tienes que adaptarlo. Y esto supone un reto fabuloso a cada uno de estos aparatos, más el televisor conectado del que veremos ahora. Esto, por tanto, hay que pensar que en cada momento, en cada lugar y en cada uno de estos aparatos tienes que crear un equipo dentro de tu casa, dentro de la televisión en la que trabajes, que sepa trabajar en cada una de estas pantallas. Decía el... ha habido un informe que se ha filtrado, que no sé si conoceréis, del New York Times. Pusieron a trabajar al hijo del propietario del New York Times y al grupo, a 7 personas, durante un año entero para que reflexionaran sobre cómo estaba adoptando el New York Times las nuevas tecnologías, Internet. Y eso que es el medio de comunicación escrito, que probablemente es el modelo y que mejor está haciéndolo. Y decían y resumían toda la frase en el siguiente elemento. Nosotros, durante 100 años, hemos sabido cortar árboles muy bien, hemos sabido convertirlos en pasta, todo este proceso, hemos sabido durante todo el día crear una primera página que era con la que nos concentrábamos. Después de crear esta página, cogíamos y la llevábamos, la imprimíamos, de la imprenta lo llevábamos a un camión, del camión lo distribuíamos hasta las pequeñas ciudades, de las pequeñas ciudades un señor, un chico, ¿no?, como lo hacen en Estados Unidos, íbamos unas películas, lo tiraba en su bicicleta a la casa para conseguir que llamar la atención y decir, hey, estoy aquí. Y esto es lo que he dicho durante todo el año. Léeme. Bueno, ahora nos creemos que llegas a Internet, lo subes en tu página web y la gente viene. No, no. Hay que hacer todo ese otro proceso. Hay que hacer todo ese proceso de ir a la puerta de cada uno de ellos y decirle, hey, léeme. Por eso, estas modificaciones con las redes sociales y con todo el proceso. Este es un caso, por ejemplo, de profundo fracaso. Clan es lo que probablemente entendemos como nuestro canal multipantalla más claro. Es el canal infantil de Televisión Española, un canal que solo básicamente está dirigido a niños de 0 hasta 12 años, aunque es un poquito menos la edad media, y muchos dibujos animados. Es el canal más grande infantil en España. Y el proyecto multipantalla de canal es también probablemente el más ambicioso, porque lo entendemos de una forma muy global. Todo se concibe de una forma muy clara. Estuvimos rediseñando la web de Clan con niños, era divertidísimo, venían los niños por allí para verlo y para ver cómo navegaban, cómo entendían el proceso. Todo ese proceso tardamos un año en llegar a la conclusión de cómo era la mejor web infantil, los colores, cómo se hacía y todo, ¿no? Y además hacíamos testings, llamábamos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos para ver cómo hacerlo de una forma muy científica. Resulta
que el día anterior de salir, lanzarnos, iba a ser un éxito completo, el señor Steve Jobs tuvo la ocurrencia de lanzar y presentar el iPad. En ese momento destruyeron completamente nuestro trabajo, porque desde ese día todos esos niños solo sabían hacer una cosa, al navegar, ¿no? Es este dibujo, el elemento en el aire, y resulta que es que no saben utilizar la web con el ratón. Por lo tanto, la web que hicimos se quedó para que los padres enseñaran a los hijos lo que tenían que hacer, pero los niños cuando se quedan parados ante ello, ¿no? Y tuvimos que hacer todo otro desarrollo posterior en los móviles y en las tabletas, porque cambió en un minuto. ¿Qué significa esto? Que todo esto que estoy contando en otro minuto va a cambiar de una forma radical, extraordinaria. Os han enseñado el reloj. Bueno, no parece, ¿no? Estamos haciendo para Google Glass, emitimos la televisión en directo. Es un mareo, una pesadilla. Pero bueno, queda bien decir que lo hacemos, ¿no? Yo no sé dónde hay quien disparar. ¡Ah! He disparado. Bueno, si veo que me queda muy poco tiempo, voy a ir acelerando. Otro elemento, ¿no? Hablábamos salir de la televisión y volver a la televisión. Y ahora es crear y generar gente que sepa generar piezas específicas completamente distintas a lo que estamos haciendo ahora. Estos son los Sanfermines en Pamplona, conocéis la fiesta, salen por alguna extraña razón los toros y la gente corre delante, les gusta. Nadie lo entiende muy bien, siempre pillan a un californiano. Pero toda España se paraliza para verlo. ¿Qué podemos hacer? En ese momento el directo en la web no quieres nada más. Pero lo que hacemos es poner todas las cámaras, que se hacen con 12 cámaras en los distintos puntos del recorrido, pues lo que hacemos es que haya esa cámara el realizador de la misma. Eso implica que tú puedes posteriormente ver el encierro de una forma completamente distinta a como lo estás haciendo. Bueno, ya estás llevando algo en lo cual ya no funciona, ¿no? La máxima de todo este proceso, lo hacemos en el lab de Radio Televisión Española, es si lo podrías poner en la televisión como tal, no vale, tíralo. No funciona de esa manera, en este caso. O, esto es otro caso, ¿no? Bueno, esto es lo que os enseñaba de las diferentes cámaras que vas viendo, o diferentes documentales interactivos. Pero todo este proceso tenemos que aprenderlo de otra manera, porque hablabais ayer, se hablaba, ¿no?, de la atención difícil. Bueno, tenemos 10 segundos escasos para llamar la atención de alguien. Si no, se va. Con lo cual, todo este proceso de navegación tienes que también trabajarlo de una manera muy diferente a cómo lo estás haciendo hasta ahora, ¿no? Este es un ejemplo, un documental de naturaleza. Hasta ahora los hacíamos de una forma normal. Algunos lo conoceréis, Félix Rodríguez de la Fuente, los españoles sí. Pero ahora, cuando lo concibes, tienes que pensar que no se va a ver solo de esa manera. Que sí, que no nos olvidemos, que sí, pero que también de esta otra manera. Y tienes que pensarlo de una idea distinta, ¿no? Y para eso tienes que generar equipos especiales que trabajen juntos y que entiendan cómo va, ¿no? Y este es otro elemento esencial, el televisor. Voy muy rápido. El televisor estaba en el salón, enorme, cada vez más grande, y 4 horas delante. Eso lo saben también los fabricantes de los televisores, porque hoy hemos hablado, y ayer, de muchas marcas, pero se nos olvida una que es muy importante, que es Samsung. Samsung está jugando muy fuerte. Samsung quiere ser Apple. Y Apple no solo vende los teléfonos, sino que además vende las aplicaciones. Y así es como quiere que seamos las televisiones, ¿no? Aplicaciones. Bueno, yo creo que eso puede ser muy peligroso para nosotros. Puede llevarnos a la desaparición absoluta. Porque todavía la gente es muy cómoda y realmente lo más cómodo que existe, como el killer, la aplicación killer de la televisión sigue siendo la televisión. Pero no solo, ¿no? Entonces, trabajamos, que lo anunció esta mañana Eladio, en... Bueno, estos son ejemplos de aplicaciones para televisión, ¿no? Que tienes que hacer, además de todas esas aplicaciones, tienes que hacer todas estas aplicaciones para los diferentes televisores, porque cada televisor requiere una aplicación distinta y eso implica un desarrollo y un modelo distinto, es una complejidad extraordinaria. LG no quiere lo mismo que Samsung, Samsung no quiere lo mismo que Sony y similares. Por tanto, creemos, nuestra apuesta es muy importante con el estándar que esta mañana Eladio ha adelantado, el estándar HEVTV. El estándar HEVTV lo que hace es, entendemos, unir lo mejor de la televisión
con lo mejor de Internet, te permite la sencillez del mando a distancia, el botón rojo del televisor que nadie sabe para qué sirve, no el de apagar, el otro, que está aquí abajo, aunque cuando hacemos publicidad parece ser que mucha gente nos apaga. Y determina que de una forma muy sencilla y con la navegación que se permite en el televisor, poder hacer muchas cosas con Internet. Pero para eso tenemos que hacer y crear una web específica. Dios el ejemplo. En 1 millón de televisores, más o menos en España, que ya están conectados, ¿no? Todos los televisores que se venden en España, no sé, en Latinoamérica no tengo el dato, son en este momento conectables a Internet. Otra cosa es que estén conectados o que la gente sepa conectarlo, pero en este momento sí que hay 1 millón de televisores, de los 20 millones de hogares, en 1 millón más o menos, de televisores que están conectados y que tienen esta tecnología. Otra cosa es que sepan que la tienen. Entonces, a este millón de personas, cada vez, de hogares, cada vez que pasan por Televisión Española, sale ese aviso del botón rojo, ¿no? Si tú aprietas el botón rojo, te aparece este elemento. Puedes irte a la carta, en el cual tienes más de 90.000 horas de vídeo, todas nuestras series con todo el histórico de Televisión Española, todos los documentales, etcétera. Tienes información 24 horas en texto y en los vídeos, pero sobre todo muy rápidamente puedes ver qué es lo que ha ocurrido en ese momento de juega. Resultados deportivos y el elemento clave que están aprendiendo los niños a una velocidad excelente es Clan, infantil. Los niños la han adoptado a una velocidad pasmosa. Facilísimo, les aburre extraordinariamente el capítulo que están viendo o quieren volver a ver otra vez Peppa Pig por decimonovena vez, no les importa, ya hemos cambiado a Bob Esponja o similar, ellos lo ven y lo han adoptado extraordinariamente sencillo, porque es fácil, fácil. La obsesión con el desarrollo de este elemento, cada vez que iba y estaban viendo los diseñadores trabajando con ello, es tu tía, ¿no? Pusimos el nombre de una señora y de un señor, no era por un elemento, una señora de 60 años, no muy acostumbrada a manejar la tecnología, y cada vez que hacíamos algo, mirábamos a esta señora y decíamos, ¿lo sabe usar? Si lo sabe usar, valía. Si no lo sabía usar, este modelo no valía, porque es para aquellos que ven la televisión en el televisor, no es el otro elemento. Y creemos que este proceso, si conseguimos arrastrar al resto de canales privados, como parece que ya está, TV3 en Cataluña está trabajando en ello, pero no demasiado, Antena 3 parece que va a estar en ello, puede funcionar. Estamos en ello Francia, Alemania y España, y está sirviendo a 1 millón de usuarios mensuales. Pero es otro elemento más, ¿no? Eso es el ejemplo de cómo lo ves durante una serie. Esta es la idea con Clan. Y esto no es nada. Y nada, hay un vídeo, si podéis poner, que es el resumen en esto para que veamos qué es lo que hacemos. Porque para mí, antes de nada, lo más importante es conseguir que este amigo del que estaba hablando, que veía con desolación cómo estaban apagados los televisores, a partir de ahora, como responsable de un canal, entienda que lo que tiene que hacer es mirar si los adolescentes o sus padres están viendo lo que él está haciendo en cada uno de esos móviles y tabletas. Creo que en ese momento habrán cerrado el círculo, ¿no? ¿Podéis poner el vídeo, por favor? Sonido. I love you.
when you see the last song, yeah, I got love in my throat, cause you wanna say the word, no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para disfrutar de un café y regresamos con nuestro último panel. Gracias. Yeah.